Estamos notando que año que pasa cada vez tenemos menos agua. Este año nos hemos quedado sin agua hasta en invierno. O sea, no te anda la caldera, no te anda un lavarropas, se han quemado lavarropas, no tenés para bañarte, no tenés para tomar. Entonces, bueno, venimos un grupo de vecinos. ¿De qué barrio son, Dante? Alto de Bahía y Palos Verdes. Gustavo Ventiveña amablemente nos atendió, nos explicó lo mismo que nos viene explicando hace muchos años. ¿Qué le dijo? Que la planta potabilizadora no alcanza, entonces tiene que administrar con válvulas, darnos un rato agua a nosotros, un rato a otro barrio, y yo creo que esa no es la solución de fondo. Yo no quiero que le saquen agua a otro barrio para dármela a mí, porque estaríamos en lo mismo. Entonces, ya harto de todo esto, lo más probable, le pedimos que por favor gestione de alguna manera que venga gente de La Plata para hablar con nosotros. Y si no, el viernes tendremos que tomar otro tipo de medida. Estamos tratando de convocar a otros vecinos de otros barrios que tengan la misma problemática para el viernes a las 8 de la mañana estar acá y, bueno, saber si esta empresa avanzó en algo en las gestiones para hacer las obras que hagan falta. Es sabido que, como lo más probable es que no haya vacaciones, la gente se quede toda en su casa, el consumo se va a duplicar o triplicar. Entonces, vos fíjate que en un momento de pandemia lo primero que te piden es la higiene. Y sinceramente no tenés agua ni para lavarte los dientes a la mañana. Y no es un día que, bueno, para ahí. Pasan semanas enteras que no tenés forma de tener agua. Tenés que irte a la casa de un vecino, a la casa de algún familiar en otro sector. Porque no podés ir a la casa del vecino al lado, porque tampoco, también tiene la misma problemática. Nosotros hasta hace poco íbamos a una casa que está en pleno centro para podernos bañar. No se puede vivir así, no, imposible. Y en verano no tenés agua. Y este año, imagínate que si la gente no se va de vacaciones, no sé qué nos espera, la verdad que no sé qué nos espera.